De Becky Ediciones se complace en presentarles cervezas de todo el mundo. Por Simone Pilla, Gemi Vinci. Mencionada ya en los textos de la antigüedad, la cerveza conoce hoy en día un auténtico boom. Su contenido alcohólico medianamente bajo y su poder refrescante son las bases de un éxito sin precedentes. Las cerveceras artesanas y la producción industrial van cada día en aumento. Aquí encontrará una guía completísima para conocer a fondo las variedades, las características y las particularidades de los distintos tipos de cerveza, la elaboración, los ingredientes, el maridaje, las copas más adecuadas y mucho más. Las fichas detalladas de una amplísima selección de cervezas de todo el mundo le permitirán conocer datos específicos de cata, color, espuma, efervescencia, aroma, sabor, cuerpo, retrogusto, grado de alcohol. También hallará en cada ficha indicaciones sobre la temperatura a la que se debe consumir esa cerveza y el vaso más adecuado para degustarla de la forma correcta, saboreándola desde el primer sorbo. Una enciclopedia única, completísima, imprescindible para los amantes de esta bebida. Los sumerios la denominaban Sebar Bisag, es decir, la bebida que permite ver claro, y, finalmente, en la actualidad, parece que puede salir a la luz el mundo de la cerveza, que, desde siempre y de forma inexplicable, ha gozado de menos consideración que el mundo vitícola. Se trata, sin duda, de una realidad en nuestro país, y para explicar este fenómeno deberíamos remontarnos a la antigüedad. Hasta hace pocos años, la cerveza se consideraba únicamente como una bebida para calmar la sed. Actualmente, el número de conocedores y aficionados no deja de crecer, y sus exigencias obligan a los proveedores y fabricantes de cerveza a una especialización cada vez mayor y a una búsqueda constante en mercados lejanos o poco habituales. En España, se consume un promedio de 50 litros de cerveza por persona y año. En 2010, en concreto, fue de 48,3 L per cápita, mientras que la media europea asciende hasta los 80 L y alcanza las máximas cifras en la República Checa, Alemania y los países del norte. Además, en el año 2010 se exportaron 902.575 hectolitros de cerveza española a más de 70 países, según datos de la Agencia Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales, siendo los principales destinos de nuestra cerveza Guinea Ecuatorial, Francia, Italia y Portugal. La producción industrial y artesanal mundial es de aproximadamente 1.500 millones de hectolitros de cerveza cada año, y lo que realmente ha supuesto un impulso para el mercado ha sido la producción de cervezas artesanales de calidad. El crecimiento de estas pequeñas empresas cerveceras es constante, lo que permite emprender nuevos caminos conjugando las innovaciones con el saber tradicional para obtener así los mejores resultados. El entusiasmo del público por la cerveza queda confirmado por el aumento constante de las ventas de productos y equipos para el homebrewing, producción casera de cerveza. Pero que no cunda el pánico entre los perezosos. En los bares y en los comercios se puede encontrar cada vez más una mayor variedad de productos.